¿Quieres enseñar a tu cachorro a hacer sus necesidades en el lugar correcto? Entonces no te pierdas este vídeo porque voy a darte tres consejazos que no deberías perderte. Ponte cómodo, intromolona y arrancamos. ¿Qué tal, familia naranja? Nuevo vídeo sobre educación de cachorros. Hoy tengo a mi lado a mi colega Gustave el Buitre. ¿Qué tal, Gus? Que habitualmente está detrás de la cámara con una pizarra apuntándome cosas, pero os confieso que cada vez veo peor y prefiero tener a Gustave a mi lado y si se me olvida algo que me lo diga al oído. Así que gracias, Gus, por la colaboración. Seguidlo en su perfil de Instagram, Gustave el Buitre. ¡Que de mola que le sigáis! Vamos con los tres consejos. Tomad nota. Primero, prohibido regañar al cachorro cuando falle. Cuando se haga sus necesidades fuera del empapador o cuando ya pueda salir a la calle, se lo haga en casa. Prohibido reñirlo, porque de esta manera solamente vamos a generar al pequeño miedo, inseguridad, desconfianza. Podemos romper el vínculo que estamos construyendo. Mucho mejor buscar el acierto para premiarlo. Mucho mejor que castigar el error. Además, como va a hacer sus necesidades un montón de veces, tendremos un montón de oportunidades para premiar al pequeño. Así que poneos las pilas. Prohibido reñir y busquemos el acierto. Segundo consejo, relacionado con lo anterior, demos al cachorro el mayor número de oportunidades de acertar. ¿Esto qué implica? Si el cachorro hiciera sus cosas en el empapador, cuando veamos que puede querer hacerlo, cuando sospechemos que puede tener ganas, favorezcamos que llegue al empapador. Que muchos me decís, Carlos, mi cachorro sabe que tiene que hacerlo en el empapador, pero a veces falla y lo hace fuera. Chicos, pone de vuestra parte, favorezcamos que llegue al empapador y cuando pueda salir a la calle, bajémosle un montón de veces. Démosle el mayor número de oportunidades que podamos, ¿ok? Para que acierte y premiar el acierto. Tercera pauta. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Dime? Ostras, es verdad. Gracias, tío. Ya la había liado y me había olvidado. Gustav, haciendo su trabajo, me apunta algo muy importante. Fijaos, error habitual. A ver si os suena esta situación. Como mi cachorro solamente va a poder salir tres veces a la calle el día de mañana, desde el principio lo habitúo a solo salir tres veces, para que se acostumbre. Pues chicos, esto es un error. El cachorro se hace sus necesidades en casa porque no puede aguantarse. Tenemos que darle el mayor número de oportunidades. Si desde el principio nos empecinamos en solo sacarlo tres veces, va a fijar la conducta de hacerlo en casa. Va a tardar más tiempo en aprender que solo hay que hacerlo fuera. Y vamos a vernos en una situación complicada, porque vamos a tardar más tiempo en enseñar al cachorro a hacerlo en el lugar adecuado. Así que desde el principio hay que sacarlo un montón de veces. Un cachorro de tres mesecitos que empieza a salir a la calle debería tener 8, 9, 10 oportunidades de hacerlo fuera. No digo que lo saquéis 10 veces a pasear, no digo eso. Pero podéis sacarlo muchas veces, un minutito, casi de llevarlo a la calle, al lugar donde queramos que lo haga, muy bien, peque, para casa. Y darle un par de paseos al día, suficiente. Pero démosle el mayor número de oportunidades de hacer sus necesidades en el lugar correcto. Porque en la medida que acierte y premiemos el acierto, antes se entenderá que tiene que hacerlo ahí y no en casa. Ok, cuando vaya madurando, vaya cumpliendo meses, iremos reduciendo el número de salidas. Ok, pero al principio toca aplicarse y proporcionarle el mayor número de oportunidades. Así que, chicos, no me falléis, hay que aplicarse. Gracias, Gus, por el apunte. Ya la había liado, macho. Menos mal que estás aquí. Menos mal. Y tercer consejo, ¿qué pasa con el empapador? Consulta muy habitual. Carlos, mi perro ya sabe hacerlo fuera, lo hace siempre en la calle. ¿Qué hago con el empapador? ¿Quito el empapador? A ver, si tenemos un cachorrín que anda en el tránsito, en ese momento transitorio de empezar a hacerlo en la calle, de empezar a salir, si podemos sacar al cachorro un montón de veces al día, yo quitaría el empapador. Ahora bien, si por agenda, compromisos, responsabilidades, horarios, de pronto hay días en que no voy a poder sacarlo 9 o 10 veces, voy a poder sacarlo menos, o hay días que llego un poquito más tarde del trabajo, yo mantendría el empapador por si hay algún accidente, que el pequeño tenga el empapador a mano. Vayan pasando las semanas y el perro vaya acertando siempre fuera, bueno, ya pensaremos en quitar el empapador, pero yo quizá lo mantendría transitoriamente por si acaso hay algún accidente. Ojo, aunque mantengamos el empapador, seguimos RQR buscando el acierto fuera, para que aprenda lo antes posible que hay que hacerlo fuera. Estos son los tres consejos, espero que os sirvan. Cualquier duda a la sección de comentarios. Recordad, seguid a mi colega Gustave el Buitre en su perfil de Instagram.
que tiene un montón de seguidores. El tío es más famoso que todos nosotros. Un crack. Tenéis información de nuestros libros Haz equipo con tu perro y Haz equipo con tu gato en la descripción de este vídeo. Noticia importante. Hemos arrancado en TikTok. Nos estamos divirtiendo en TikTok, la verdad. ¿Por qué negarlo? Nos lo estamos pasando muy bien. Este es nuestro perfil para que lo sigáis. Gracias a todos por el cariño que nos transmitís. Sois increíbles. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.